país permitieron e impulsaron el desarrollo de una conciencia social y patrimonial, observando que éstas, las instituciones, en algunos casos han confundido, extrapolado y mimetizado las culturas indígenas y las populares. México es una nación plural, polícroma, multiétnica. En tiempos relativamente recientes, las miradas internacionales se pusieron sobre nosotros, las personas que la hacemos y la coloreamos, gracias a la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y poco antes al quinto centenario del descubrimiento de América. De estas cosas nos habla Maya Lorena. Habrá que estar pendientes de lo que ocurre con la candidatura de Marichuy. La preocupación por el patrimonio cultural y su conservación no es un tema nuevo, tampoco del México posrevolucionario, sino que data de bastante tiempo atrás. Recientemente, consultando la colección Porfirio Díaz, cita en la Biblioteca Francisco Javier Clavijero de la Universidad Iberoamericana, me percaté del profundo interés y afán de conocimiento, tal vez deba decir control, del gobierno de Díaz sobre todos los pueblos originarios y los monumentos arqueológicos de todo el país. Uno de los puntos nodales del artículo de Maya Lorena está en su apunte, cito, no todos los bienes culturales podrán tener un tratamiento similar, que habrá que discriminar casos y circunstancias, establecer normatividades y regulaciones, lo mismo que definir espacios para el diálogo y la negociación entre actores que pueden tener intereses diferentes en torno a determinados bienes. En aras de definir estos espacios y los actores, es ineludible el tema del turismo cultural. Y yo reflexiono en lo hospitalarios que somos los mexicanos y lo miedosos que somos para hablar sobre turismo cultural. La autora aborda el tema desde una perspectiva internacional, sin soslayar el uso y el usufructo del patrimonio cultural, así como su conservación y la inclusión de la sociedad en el diseño de las políticas patrimoniales. Eckhart Puege cubre el tema del patrimonio biocultural y los derechos bioculturales. Son estos asuntos espinosos y siempre vigentes, ya que la disputa por los recursos naturales de los pueblos ha existido probablemente en todos los tiempos. Sabemos que desde tiempos prehispánicos, uno de los desafíos de los pueblos originarios fue velar por su territorio y mantener el acceso a los recursos naturales. A partir de la llegada de los europeos, este desafío se convirtió en una lucha frontal, encarnizada, con variadas estrategias de resistencia por parte de los primeros y de dominación por parte de los segundos. En el Yaqui, por ejemplo, pueblo indígena al que he tratado de acompañar en sus últimos movimientos sociales, esta lucha se fue exacerbando hasta tomar forma de guerra a fines del siglo XIX y principios del XX, con persecución, deportación y guerra de exterminio. Lo primero que hace el autor es definir lo biocultural, encontrando que es un concepto que, cito, surge con la idea de reconocer de manera integral los vínculos que existen entre los pueblos indígenas y comunidades rurales con los recursos naturales que se encuentran presentes en su territorio, lo que ha permitido una conservación de la diversidad biológica y la utilización sustentable de sus componentes, por medio de la utilización de prácticas y conocimientos tradicionales. Ello reviste particular importancia para los pueblos indígenas, que tienen derecho, colectiva o individualmente, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos. Termina la cita. Al hablar de los derechos indígenas en términos históricos, es inevitable tratar el tema de la resistencia, la persistencia y la resiliencia. El caso Yaqui, vuelvo, es ejemplar y queda diáfanamente plasmado en el siguiente relato que da cuenta de la primera entrada de los españoles. Cito a Francisco Troncoso. Anduvieron en busca del Yaqui sin hallar poblado hasta el sábado 4 de octubre que llegaron a su margen izquierda y al siguiente pasaron el río sin resistencia. En la otra orilla hallaron un pueblo pequeño deshabitado y siguiendo río abajo por un camino ancho, a poco andar vieron en un gran llano una multitud de indios que salieron a su encuentro, arrojando al aire puños de tierra, templando sus arcos y haciendo visajes. Uno de ellos,
que se distinguía por sus arreos estrambóticos, relumbrante por las conchas de perla de que estaba lleno su vestido, se adelantó a corta distancia, hizo con el arco una raya muy larga en el suelo, se hincó de rodillas sobre ella, besó la tierra y enseguida, puesto en pie, comenzó a hablar diciéndoles que se volviesen y no pasasen la raya, porque si la pasasen, serían muertos todos. Termina la cita. Al defender lo que está de la raya hacia sí, los pueblos originarios defienden sus recursos naturales, su agricultura, sus conocimientos tradicionales, sus paisajes, sus sistemas normativos, su economía, en fin. Los pueblos defienden su ser. Señala Boeje que las prácticas agrícolas del sistema de Milpa son organizadoras poderosas de la cultura y de los paisajes indígenas y marcan los aspectos fundamentales de la relación naturaleza-sociedad. Termina la cita. Bajo este tenor, la agricultura no es vista por los pueblos originarios únicamente como sustento, sino como satisfacción, complacencia y beneficio colectivo. En este sentido, apunta el autor, el patrimonio biocultural es un concepto unitario e inseparable de las culturas indígenas, que las relaciona con los distintos ecosistemas del país en un lazo de reciprocidad. La defensa del patrimonio biocultural indígena se reviste desde hace al menos un siglo de renuencia a la intromisión, de megaproyectos, canales, acueductos, colonización agrícola tecnologizada. Todos ellos son extranjeros en su territorio y cultura. A lo largo del tiempo, el arco en la tierra ha tenido que marcar la raya varias veces y las demandas indígenas se han centrado en distintos objetivos. El conflicto por el agua de los yaquis, por ejemplo, hasta donde he podido rastrearlo, data del siglo XIX, con la edificación de canales de irrigación para compañías norteamericanas, y se exacerbó con el desacato al decreto del presidente Lázaro Cárdenas que dotó a los yaquis del 50% de las aguas de la presa Langostura, pero nunca les ha sido otorgado más que un 25%. Hoy luchan también contra un gasoducto. Francisco López Bárcenas se mete en los recovecos del sistema jurídico nacional e internacional en los que se sustentan los derechos culturales de México, reconociendo que puede haber discrepancia entre ellos y presentando la jerarquización de las leyes en este sentido. De este modo, algunas normas se supeditan a otras, prevaleciendo la constitución política de los Estados Unidos mexicanos por encima de las demás. El artículo de López Bárcenas es muy claro y didáctico, hasta podríamos llamarlo el rius de los derechos culturales, no me mates. El autor hace énfasis en la pluriculturalidad de la nación mexicana, que se esgrime en el artículo segundo de la Constitución y se sustenta en los pueblos originarios. Asimismo, aborda la legislación en torno a los bienes culturales en caso de conflicto armado, observando que no existe una definición adecuada o simplemente no existe una definición de este binomio. Sin embargo, sobre el derecho a la cultura, la cito, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el derecho subjetivo de todas las personas de contar con los medios y condiciones para desarrollar o mejorar sus facultades físicas, intelectuales y espirituales, lo cual pueden lograr a través de la educación y también accediendo a los bienes culturales. Termina la cita. En este sentido, estamos hablando de derechos individuales o de las personas, pero en otro nivel de análisis están los derechos colectivos, de los grupos, de las sociedades, aun cuando estos sean minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, o tal vez deba decir con más razón cuando estas sean minorías étnicas, religiosas o lingüísticas. Francisco hace permanente contraste de la legislación nacional y la internacional. En términos de lo que representa la autoctonía, el autor nos remite a la formación de los pueblos originarios como entes jurídicos anteriores al Estado y rescatadores de su propia historicidad, aunque claro, esta nunca estuvo perdida. Acerca del patrimonio cultural inmaterial, el autor observa que no está reconocido precisamente como parte de los derechos colectivos, sino como, cito, facultades de los órganos de gobierno para que realicen determinadas acciones que cumplan con las finalidades enunciadas, termina la cita, es decir, facultades de los estados.
Esto, lejos de eximir al Estado mexicano del respeto al derecho a la identidad cultural, lo debe obligar y comprometer más fuertemente al diálogo permanente con las sociedades que la detentan. Jesús Antonio Machuca nos invita a reflexionar sobre el contraste entre lo homogéneo y lo heterogéneo, lo uniforme y lo variado, entre lo global y lo local, todo en términos sociales y jurídicos, y también sobre el dominio del ojeo simbólico, es decir, lo que tiene que ver con los valores imaginarios y significados adjudicados al entorno natural. Asimismo, señala el autor que la cultura nacional no es tal sin las culturas nacionales o sus expresiones regionales, y que existen a pesar de la globalización e incluso, añadiría yo, a pesar de los embates del gran capital. En ellas están inscritas formas particulares, tradicionales de impartición de justicia. Y vuelvo a ejemplificar con los yaquis, quienes tienen un sistema de justicia restaurativa en la que se busca, por encima de todo, el resarcimiento de los daños y no la pena y el castigo. Machuca hace hincapié en las nuevas luchas indígenas para la protección de su propiedad intelectual, que es su propiedad cultural y la naturaleza que le es inherente, infinitamente relacionadas, sobrepuestas, intercaladas. También el autor nos aclara cómo el principio de autonomía del sujeto deviene en identidad, en no discriminación, en democracia y en dignidad, pero en contraste, la cultura sometida a la lógica del mercado, lógica amparada por el mismo Estado, está tentando contra la gentilidad, es decir, contra las culturas nacionales, esto de gentilidad es una palabra mía, ¿no? Pero me refiero a las culturas nacionales, la vida social y el proceso creativo de la propia cultura. En este tenor, si el Estado no cumple, hay que exigirle, nos dice Machuca. Amparo Sevilla nos demuestra que los procesos de patrimonialización de la UNESCO y los resultados de estos suelen ser pavorosos. Lo fundamenta con ejemplos muy precisos de patrimonio dancístico y musical de México y concluye que se ha ido imponiendo su privatización, la pérdida del control cultural sobre ellos, de las propias sociedades que siempre lo han creado y recreado, y la separación entre objeto y sujeto, esto es, se destaca la manifestación cultural per se y se omiten las condiciones que dan pie a ella y las expectativas puestas en ellas por los pueblos. Atinadamente, Amparo observa la ambivalencia por parte de la UNESCO en el manejo de las definiciones de patrimonio inmaterial y cultura, y esto da pie a deshonrosas intervenciones por parte de los gobiernos en los procesos de patrimonialización. Estos procesos devienen en declaratorias o reconocimientos que asignan un cierto valor simbólico y secundariamente económico, pero esto no precisamente a favor de los pueblos, a determinadas expresiones culturales. Dichas expresiones saltan a esferas más grandes de culturalidad y restan autonomía a los pueblos que las poseen regularmente. Estas desafortunadas intervenciones son alentadas por la falta de una regulación clara por parte de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, ante el vacío conceptual y práctico hay llenura de ambiciones, de modo que expresiones específicas del patrimonio cultural inmaterial corren el riesgo de convertirse en cheques al portador. Diario de Campo incluye en este número una declaración de principios para una ley de cultura en México. Se trata de un documento colectivo surgido al fragor de la creación de la Secretaría de Cultura, signado por 394 especialistas en cultura y patrimonio cultural en México, que contiene una serie de preceptos profundamente éticos y máximas congruentes con el quehacer antropológico e histórico. No los enlistaré aquí por falta de tiempo, solo mencionaré que palabras recurrentes en él son respeto, protección, derechos culturales, educación, investigación, conocimiento, conservación, carácter público, diálogo intercultural y soberanía. Francisco López Bárcenas arremete a Ida Castilleja, secretaria técnica del INAH, con preguntas relativas a su experiencia laboral, a sus preocupaciones académicas y a su agenda de trabajo en el cargo que hace apenas unos meses asumió. Es contundente su primer considerando, cito a Ida. Desde que ingresé al INAH he estado familiarizada con el hecho
de que nuestra institución tiene como tarea directa la protección del patrimonio cultural. Termino. Así que partiendo de ello, Castilleja desglosa lo que implica proteger ese patrimonio en un contexto neoliberal y avasallador. Igualmente, la secretaria aborda el tema del conflicto generado por los roces entre los diferentes niveles de legislación en torno al patrimonio cultural y por la segmentación de este en el proceso de inventario-registro, cosa que ejemplifica con la danza de los moros de los purépechas. En este sentido, es imprescindible el involucramiento de los pueblos en la definición de lo que debe ser registrado y cómo, y en la defensa de saberes tradicionales vulnerables a la mercantilización. Diario de Campo publica una reseña de José Luis Juárez López sobre un cancionero de la intervención norteamericana de 1916, en el que se analizan corridos y canciones dentro del contexto en que fueron generadas. Ante nuestros ojos, ávidos de enlazarse con el sentido de la escucha, desfilaron la Jesucita en Chihuahua, la Zacatecana e incluso It's a Long Way to Tipperary, esta canción me la cantaba mi papá, canción que venía inscrita en los soldados negros de la Primera Guerra Mundial. Por último, la revista cierra la edición con una colección fotográfica sobre patrimonio vegetal a cargo de Paul Hirsch Martínez, quien parte de la premisa de que no se necesita ser vegetariano para reconocer la importancia de las plantas en los procesos culturales, curativos, ornamentales, rituales y nutricionales. Deseo subrayar que el largo de mis resúmenes de cada uno de los artículos es directamente proporcional al largo de los artículos y que una conclusión fundamental a la que todo lector debe llegar al terminar de leer Diario de Campo es que estamos viviendo una etapa de riesgos sociales en donde lo cultural está quedando subsumido al desarrollo económico y en beneficio de este. Conmino a Diario de Campo a combinar en números posteriores este gran tema de los derechos culturales con la variable de género y a seguir considerando a las culturas nacionales para tener mayor conocimiento sobre ellas y solidaridad hacia ellas. Gracias. Hemos escuchado a la doctora Raquel Padilla y vamos a continuar. Quisiera antes decir que nos encuentra con nosotros pues la doctora Aida Castilleja, nuestra secretaria, que también dice su palabra en la, iba a decir escribe, pero dice su palabra en la revista. De autores también se encuentra la compañera Maya Lorena, Ecar Boeje solamente espiritualmente está. Se encuentra también el compañero José Antonio Machuca, la compañera Amparo Sevilla y yo. Estoy aquí. Vamos a continuar y le voy a dar el micrófono, porque la palabra la trae él, al compañero Iván Ariel Franco Cázares. Él es licenciado en Ciencias Antropológicas por la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma de Yucatán, la UADY. Es maestro en Historia Moderna de México por el Colegio de Michoacán y doctor en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNAM. Es investigador del Centro INAH Yucatán desde 1982 y fue secretario general de la sección D2 y A1 del INAH. Desde 1999 a la fecha es miembro de la Comisión de Patrimonio Cultural del Sindicato de Investigadores del INAH. Ha impartido clases en la Universidad Nahuatl, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la Escuela Nacional de Colombia, entre otras instituciones de educación superior. Desde hace varios años imparte las cátedras Teoría e Historia del Patrimonio Cultural y Relaciones Estado-Iglesia Católica en México y Yucatán en la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma de Yucatán. Forma parte del cuerpo docente de posgrado de Antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha participado como conferencista en coloquios y congresos realizados en Italia, Argentina, Inglaterra, Colombia, Canadá, Venezuela, Costa Rica, España, Puerto Rico, Brasil, Uruguay, Ecuador y El Salvador. Es autor de 8 libros y coautor de 2. Entre los primeros se puede mencionar La Intendencia de Valladolid de Michoacán, 1786-1809. Reforma Administrativa y Extracción Fiscal en una Región de la Nueva España. Religión y Política en México, el caso de Yucatán, 1940-2000. El PRI y sus obispos. El caso Berlier,
transformaciones del proyecto cultural en México. ¿Quiénes lucran con el patrimonio cultural y política, actores religiosos en Yucatán? En coautoría con Rocío Quintal publicó Aportes para comprender las dimensiones socioculturales y políticas de la sexualidad en Yucatán. Es autor de diversos artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Ha sido miembro de comités académicos de evaluación y dictámenes para CONACYT, el INAH, la UAM, la UNAM, la UAB y la UADY. Como investigador recibió el Premio Nacional Francisco Javier Clavijero en 1995 y el Premio Nacional que otorga la Academia Mexicana de Ciencias al año siguiente. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios sobre Religión, de la Academia Liberal de Yucatán y del Seminario de Estudios sobre Globalización, Fronteras e Integración, que agrupa investigadores de varios países de latinoamericanos. Iván, por favor, si nos dices nuestros comentarios. Iván, perdón. Perdón. Disculpen. Quiero en primer lugar externar mi gratitud por la invitación para compartir mis ideas sobre la lectura del nuevo número del Diario de Campo en su nueva etapa. Debo decir en principio que nunca me ha parecido tan relevante dar a conocer el número de una revista. Su contenido y el contexto que vivimos es causa determinante. Soy parte, como ya escucharon, del seminario sobre globalización y Estado transnacional, que se coordina desde aquí de la DEAS, y nuestras investigaciones sobre la voracidad con que despojan, matan y degluten territorios culturalmente multidiversos, las transnacionales mineras, eólicas, etc., es apabullante. Además, mi participación en la organización de un congreso sobre el pasado, presente y futuro del patrimonio cultural, que próximamente se llevará a cabo en Mérida en el mes de octubre, me ha hecho valorar algo que podría calificar como tarea urgente, difundir cada una de las páginas, hipótesis y propuestas que conforman este nuevo número. Me parece que abarca las temáticas claves para comprender, ya lo comentó Raquel, cómo se está concibiendo la cultura, hacia dónde apunta la política cultural, que yo lo veo más como un tema administrativo, y cómo ésta se vincula desde el poder con los espinosos terrenos del patrimonio cultural, con la diversidad cultural, los derechos culturales y demás. La oportunidad del número. Este número del Diario de Campo refleja desde mi punto de vista una propuesta que surge desde lo más hondo de las reflexiones y preocupaciones de esa mitad, hasta cierto punto, legalmente desconocida en México. Son aquellos investigadores quienes trabajan el inconmensurable origen y destino del llamado patrimonio inmaterial de México. Ahorita voy a fundamentar por qué. Me refiero a algo así como al 35 o al 40% del total de casi 900 investigadores que aún conformamos el INAH. La tradición jurídica de nuestro país en materia de patrimonio cultural, entre comillas, no desconoce la importancia de la dimensión inmaterial de la cultura y del patrimonio inmaterial en sí, pero reconoce por circunstancias específicas como tal una trilogía dimensional centrada en conceptos y tradiciones científicas y sociales, unas más antiguas que otras, como son la historia del arte y la arqueología, que es más contemporánea. La dimensión simbólica del concepto patrimonio cultural en nuestra legislación está constreñida a la vez que encapsulada a dos niveles entrelazados que son el monumento, en lo particular, y la zona de monumentos, en lo colectivo. En una conferencia que nos impartió Wolfi en Mérida, mostró cómo esa tradición tiene su más remoto origen en uno de, o dos artículos de la Constitución de Cádiz, referidos precisamente a los edificios. Ese entrecruzamiento es el eje teórico jurídico de la actual legislación sobre patrimonio cultural. No se puede negar, sin embargo, que cada uno de esos ámbitos materiales fueron determinados por procesos y experiencias culturales inmateriales desarrolladas por las sociedades respectivas. Esto se demuestra, ya comentó Raquel en el caso de los yaquis, cuando se estudia la presencia de procesos matemáticos arqueoastronómicos en el diseño de asientos, de sitios y de ciudades prehispánicas, cuando también se descubren complejas decisiones de diseño urbano, signos y símbolos decorativos de casas, edificios y palacios coloniales, como de forma análoga se manifiestan en construcciones similares de los siglos XIX y XX. No pocos guiaron, por ejemplo,
el rumbo que de la lucha que dimos hace una década contra la voracidad neoliberal que pretendía eliminar el edificio neocolonial, neoclásico, de Coronel Jesús J. Cruz Gálvez en el Hermosillo, Sonora. Un edificio, en los argumentos del poder político de esa época, viejo, poco funcional, según la mirada del poder, para una zona moderna plagada de construcciones abocadas a servicios comerciales y financieros. Lenguaje histórico arquitectónico de la Cruz Gálvez, que para muchos peatones cotidianos poco o nada significa su simbología educativa encarnada en un espléndido monumento de principios del siglo XX. Debemos fijar que esa dimensión inmaterial es relevante en el estudio y valoración de lo que consideramos patrimonio cultural, pero también entender que es la menos visible en el cuerpo legislativo constitucional, federal y desde luego local de México. Hace unos días, por ejemplo, para seguir con los ejemplos locales, un grupo de antropólogos yucatecos introdujo una iniciativa local para que se reconociera a la casa maya prehispánica como patrimonio inmaterial, o sea, la tradicional casa de paja, de techo de paja. La devastación ecológica en la península no da ya para edificar con apego ancestral tan milenaria casa, y paradójica como importante iniciativa cuando comprendemos que toda el área maya edificada en piedra desde el periodo preclásico, ¿verdad?, y trasladándose a los demás periodos, está inspirada en esa casa atiborrada de conocimientos ancestrales. Esta es la virtud que tiene el Diario del Campo, nos hace pensar en esto. Este número que inicia la nueva etapa del Diario del Campo sintetiza de forma integral la dimensión de un problema político y legislativo que desde hace varias décadas veíamos venir respecto de los vínculos entre cultura y patrimonio cultural, en especial en las dimensiones intangibles y o menos perceptibles del segundo. El problema está de forma inexorable, según yo, ligado a nuestra legislación federal, a su carácter y alcance. Como ahora ya se sabe, la ley federal de 1972, lo acaba de mostrar Volfi en un libro reciente, se construyó como rara avis, como un ejercicio rarísimo, dentro de la hegemónica tradición legislativa autoritaria de México. Llegó para sustituir a la legislación que en 1968, tan extraña también como increíblemente, según yo, fue concebida como Ley Federal del Patrimonio Cultural de la Nación. Yo me pregunto, ¿lo que se necesita ahora, pese a que ese modelo no fue tan generoso con el espectro inmaterial, cuando se le revisa de manera detallada? Me he preguntado esto mil y un veces con todo y mi convencimiento de que la legislación vigente es una de las más avanzadas a nivel mundial. ¿Se podría retomar una modernización en ese sentido amplio cuando el poder presidencial y los grupos fácticos partidistas han edificado un cuerpo institucional y una legislación para la Secretaría de Cultura y su ley, orientando ambas para institucionalizar la manipulación de la diversidad cultural e incluso para ningunear los derechos culturales? Pongo otro ejemplo. Llevamos casi mes y medio expresando nuestra inconformidad para realizar un homenaje a Armando Manzanero en la zona arqueológica de Chichén Itzá. La expresión goza ya del apoyo de miles de personas y organizaciones a través de redes sociales y otros medios. En contraparte, los poderes político y económico del que forma parte el cantautor, objeto del posible reconocimiento, han guardado el más escandaloso e impune silencio. ¿Por qué? Es simple. Su acción está siendo determinada más por la conjunción de intereses económicos que trascienden lo local, erigiéndose en una maquinaria articuladora de metáforas capitalistas al servicio de ratings y campañas políticas, mercadotecnia de la cultura y proclividad consumista como sinónimo de diferenciación social y elitista. Haré, por supuesto, comentarios breves sobre algunos de los ensayos que integran el número. El trabajo de Maya Lorena es una aportación importante sobre el amplio espectro legislativo construido en México
en cultura y diversidad cultural. Contrasta desde luego la cantidad de leyes relacionadas con la cultura, la diversidad cultural y los derechos culturales con la atrofia con que no se aplican desde las instituciones estatales. A principios de este año fui parte de un debate sobre la constitución política. Encontramos que la constitución tiene, solo persiste el 20% de la constitución original. O sea, ha sido cambiada en un 80%. Y de todas maneras, con todos esos cambios, nada se aplica. Como correlato, ¿no? Más porque según mi visión de las cosas, la política cultural realmente existente está construida partiendo de un prejuicio que el Estado mexicano heredó de su bisabuelo borbónico. La desaparición e invisibilidad de las culturas y lenguas indígenas, base única de una política cultural incluyente al modelo europeo, ya que lo contrario obligaría al Estado a desplegar una parte de la SEP, o una SEP, por decirlo así en términos radicales, y todo un cuerpo universitario con base lingüística múltiple en todo el país. La legislación que se tiene, sin negar su relevancia, está atrapada en los vericuetos del burocratismo y, peor aún, por la lógica de marginación y de racismo con la que opera el Estado transnacional actual que México, del que México es cada vez parte orgánica. El ensayo de Eckhart demuestra esto con mucha fuerza. Es una aportación sustancial, pues amplía la hasta no hace mucho tiempo reducida noción de patrimonio cultural con la que aún tratamos de entender y explicar los procesos creadores de la identidad de los pueblos originales. Un aspecto importante dentro del análisis que realiza del patrimonio biocultural como base de estos procesos, el derecho al territorio, es en la actualidad el más crítico. El Estado transnacional está operando con tal nivel de brutalidad y violencia contra los territorios indígenas que prácticamente pone en peligro lo poco o mucho de cultura y de elementos culturales prehispánicos que aún subsisten. Después de la larga noche de genocidio que arrancó sin solución de continuidad con el grito «Tierra, tierra» del vigía sevillano Rodrigo de Triana. El ensayo de Francisco López Bárcenas desnuda cómo pese a la transformación de la idea de cultura y derechos culturales, pasando de nociones constituyentes de identidad a categorías para impulsar el desarrollo, lejos de fortalecerse, continúan siendo los parientes pobres de otros derechos culturales, civiles, políticos y demás. El autor contrasta cómo pese a que en las leyes primordiales se ha avanzado con el reconocimiento de la pluriculturalidad de la nación, los derechos culturales siguen siendo declaraciones de buenas intenciones. Con crudeza, el autor nos dice que en la sociedad y en el gobierno, pese al avance legislativo en contra, se mantiene vigente la idea de que somos una nación, cito, una nación monocultural, y que los derechos culturales en sus diversas manifestaciones son algo etéreo que no se puede reclamar como derecho humano protegido. Cierro la cita. Para Francisco, el primer reto que tenemos es cambiar nuestra concepción sobre la cultura y los derechos culturales, tomar conciencia de que son derechos humanos tan importantes como los otros. Yo, parte por mi condicionante de historiador, sigo juzgando que la base de esa visión monolítica, porque además hay estudios, ¿no?, autoritaria, está en el hecho de que el Estado mexicano no ha dejado de ser esa elongación cultural del despotismo borbónico, liberal y católico cuando así le conviene. En esa misma tónica, pero con argumentos que enriquecen más la exigencia de sustentar una política cultural de Estado con base al reconocimiento de los derechos culturales, territoriales, simbólicos, de autoría, de comunidad, lingüísticos, etc., se mueven los trabajos de Antonio Machuca y de Amparo Sevilla. En ambos casos, los autores dejan claro que no se podrá transitar hacia un Estado de pleno reconocimiento de la diversidad cultural ni con un ejercicio democrático auténtico, sin considerar a los propios pueblos originarios en todos los niveles de decisiones relacionadas con su identidad y su definición de patrimonio. Está muy claro el marco que orienta la concepción y propuesta de este nuevo número de Diario de Campo. Es una propuesta y sobre todo demanda al Estado, sobre todo se ejemplifica con el documento que se expone, el colectivo, de que no se podrá construir una política cultural en las condiciones de una globalización
que pulveriza individuos, comunidades y culturas. Y no se podría hacer si no nos detenemos a pensar en cuáles serían las mejores acciones para contrapesar esa fuerza económica y de desarrollo que desde luego no adolece de una propuesta cultural fincada en el consumo de otros contenidos culturales, así como en su vocación de usar, expoliar, comerciar y trivializar patrimonios ancestrales de todo tipo. Esto último muy bien explicado y registrado por Amparo en su ensayo. ¿Desde dónde miramos? Con esto cierro. Miramos todo este debate parados en el INAH, es decir, la institución desde la que aún se puede rescatar la dimensión del patrimonio y la diversidad cultural, intentando incidir en la política y legislación culturales. Se puede inferir, por tanto, que tenemos no uno, sino varios retos enfrente de nosotros. Son tareas que tarde o temprano tendremos que debatir para saber qué hacer o intentar resolver. Yo enlisté unas cuatro, por supuesto que ustedes pueden encontrar muchas más. Uno, tenemos una institución fincada de forma sólida pero incompleta en todas las dimensiones que configuran el patrimonio cultural. Incluyo la necesaria faena, como se apunta en varios ensayos, de dejar que los pueblos sean quienes determinen qué es su patrimonio cultural. Dos, paralelamente, esta noción dual, patrimonio cultural, como no existe en la constitución política, no puede ser objeto de legislación ni tampoco puede derivarse de ella un cuerpo institucional de soporte. Un ejemplo, Instituto Nacional de las Culturas y del Patrimonio Inmaterial de México, por ejemplo, no está en el horizonte de la clase política entregada al mercado transnacional, como no lo ha estado desde 1753, cuando subió al poder Carlos III, tatarabuelo del estado monocultural que padecemos, ni reconocer de facto la diversidad cultural ni los derechos culturales, como queda muy claramente expuesto en este número. 3. Cuando la noción patrimonio cultural se integró a una ley federal, fue en 1914. Prueba de que los debates europeos retumbaban en México y en la clase política e intelectuales huertistas. Los revolucionarios carrancistas simplemente la desecharon y la desconocieron. El episodio se repitió 54 años después. La Ley Federal de Patrimonio Cultural de 1968 fue víctima de sus, entre otras fuerzas, detractores constitucionalistas, quienes, pese a que operó 11 meses, tardó también 10 meses en ser publicada, la terminaron desechando con relativa facilidad. Por eso solo estuvo vigente en el papel, pues la labor de la muy limitado INAH, en opinión del maestro Olivier, esto es lo que dice el maestro Olivier, mantuvo el INAH su nivel operativo en los aspectos de los que ya existía muchísima legislación, arqueológicos, artísticos e históricos. 4. Una reforma constitucional que legitimara la noción patrimonio cultural hubiese significado, según yo, un compromiso mayor del Estado con las dimensiones intangibles de la cultura mexicana que son o pueden ser consideradas patrimonio cultural. No se ha dado, no sé qué tanto para bien ni qué tanto para mal. Pero quizá el INAH y el IMBA serían más fuertes e incluso se hubieran consolidado como pilares de mayor peso de la política cultural a nivel nacional. El INAH realmente empieza a ser nacional en 1983-84, por ejemplo. Ahora con la ley de cultura, territorialmente hablando, ahora con la ley de cultura padecen una mediación administrativa tipo camisa de fuerza, a la vez que contraria a su origen sociohumanístico. Y bueno, los comentarios que realiza Raquel sobre la entrevista a Aida, el importante documento, los elementos que da Paul y el cancionero referido, creo que son muy puntuales. Muchas gracias. Muchas gracias al compañero Iván Ariel Franco. Vamos a dar la palabra ahora a Daniel Manmad Molinari. Él es licenciado en Antropología Social por la
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Es maestro en ciencias en agrosistemas tropicales por el Colegio de Posgraduados del Campus Veracruz y actualmente es doctorante en el programa de estudios mesoamericanos en la UNAM. Ha sido becario del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es investigador del INAH desde 1980 y está adscrito al Centro Veracruz desde 1983, del cual fue director durante el periodo 85-92. Ha centrado su interés en varias temáticas, como son patrimonio cultural y sociedad, manejo de recursos naturales y planificación y desarrollo regional, entre otras. Ha participado en los proyectos Ecotecnias Indígenas, Ciudades Perdidas, Arqueología y Desarrollo Social, Rescate Arqueológico en la región de Medellín, Proyecto Arqueológico Manatí, Programa de Difusión de la Declaratoria Federal de la Zona de Monumentos Arqueológicos del Tajín, Proyecto de Ordenamiento Territorial de la Zona de Monumentos Arqueológicos del Tajín y Contribución Etnoarqueológica a la Discusión del Problema Huasteco Totonaco en la Identidad del Tajín Arqueológico. Actualmente coordina los dos últimos. Es autor y coautor de varios libros, entre los que se pueden mencionar Etnología y Educación, Teatro Anarquista, la obra dramática de Ricardo Flores Magón y los sindicatos veracruzanos y Memorias del Segundo Encuentro de Investigadores del Centro INAH Veracruz. Ha escrito diversos artículos en revistas científicas y divulgación y ha participado en diversas reuniones científicas. Es editor de la revista Olín y ha obtenido mención honorífica en el Premio Manuel Gamio de Conservación del Patrimonio Cultural. Muchas gracias, Daniel. Adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores de esta presentación por haberme considerado. Es para mí un gran honor poder hablar con ustedes. Y la revista que hoy presentamos no es un número que surja aislado o fuera de un referente. Está inscrita en este proceso tan importante que ha transformado lo que se llama el sector cultural de nuestro país. Está inscrita en todo el proceso de creación de la Secretaría de Cultura, de la Ley de Cultura, del reglamento de la Secretaría de Cultura, del futuro reglamento de la Ley de Cultura. Este es el contexto en el que surge este documento. Y como tal, es un documento muy provocativo, es provocador, está llamándonos a discutir el tema. No está discutido. Que los legisladores hayan aplanado a la población con una decisión de una minoría para crear una secretaría y para crear una ley, no implica que la discusión se haya acabado. La discusión continúa en muy amplias esferas y es fundamental que la discusión no la perdamos los antropólogos, los científicos sociales, los trabajadores de la cultura. Debemos seguir discutiendo los límites, los alcances y las necesidades reales que tiene nuestra sociedad de legislación en esta materia. Y no solo de legislación, de las políticas públicas que se requieren con respecto a la cultura. No entro en la discusión, lo tratan los autores de la obra en esta definición de cultura y de lo que se ve como cultura. Pero sí es claro la división entre servicios que presta el Estado y derechos culturales. Lo enfatizan varios de los autores en sus textos. Y no solo lo enfatizan los textos, la discusión ahora, por ejemplo, la discusión que existe ahorita con el reglamento de la Ley de Cultura y por supuesto que el reglamento está vinculado con el presupuesto de egresos de la Federación, ¿sí? Y entonces la discusión está centrada en los bonos culturales, en las tarjetas rosas que nos van a dar a todos los mexicanos
para poder ir al cine, al museo, etc. Es una discusión que se puede observar en la posición de la Secretaría de Cultura y la posición de los senadores, ¿sí? Este tema está trayendo la atención, mientras que los derechos culturales de los pueblos no se tocan. Nuevamente, como vuelven a enfatizar los autores, es un tema pendiente y es un tema al que no se tiene acceso, ¿sí? Mientras se discute sobre cómo nos van a dar, si por helicóptero o de manera directa, los bonos culturales, ¿sí? En el municipio de Chimalhuacán, quiero destacar un ejemplo, que además me gustó mucho el trabajo de Amparo, que habla de este monumento al danzante de la danza del venado gigante, que es lo mismo en Chimalhuacán. Antorcha Campesina es uno de los grandes bastiones de Antorcha Campesina. Antorcha Campesina toma Chimalhuacán, es uno de los grandes promotores de la colonización de pobres de este municipio que aplastan al pueblo originario de Chimalhuacán, ¿sí? Y no solo lo aplastan en términos físicos, ¿sí? Antorcha Campesina, el lema en Chimalhuacán es la nueva Chimalhuacán, ¿sí? Cuando el pueblo originario reclama que ellos tienen al hombre de Chimalhuacán, a un hombre prehistórico que fue encontrado, y tienen una identidad profunda, y es un pueblo con una gran tradición de fiestas, es un pueblo aceitunero, y los aplastan, les destruyen su alameda, que tiene vestigios arqueológicos, destruyen los monumentos coloniales que sobreviven, con una penosísima actuación del Centro INAH del Estado de México, ¿sí? Porque arrasan con esto. ¿Y qué está pasando? Se están violando derechos culturales, ¿sí? ¿Y qué respuesta tienen la legislación y las instituciones del Estado mexicano para esto? No las tenían antes, pero no veo que las tengan ahora con la nueva legislación tampoco, ¿sí? Casos hay muchos. Y lo que debía de haber sido una reforma cultural, una reforma que transformara las instituciones, que las convirtiera las modernizara, las adaptara a esta dinámica de modernización, de grande expansión del capital, etcétera, para prevenir, para proteger la cultura, para proteger los derechos de los pueblos, ¿sí? Se volvió, como bien dice Iván, en un acto meramente administrativo. Y no solo administrativo al transformar Conaculta en Secretaría de Cultura, sino que además, penosamente, hasta se le quitó dinero y vive una situación de recortes el sector cultura. Debería haber sido una fiesta haber invertido en cultura. No, estamos padeciendo un recorte inusitado. No veo yo que haya esta transformación cultural, ¿sí? No veo yo que haya esta transformación ni que las leyes tengan el alcance que hay ahorita. Y hay que ponerlo sobre la mesa, y creo que los compañeros que escriben lo están poniendo sobre la mesa. Ellos, por motivos editoriales, pues llaman a que la ley de cultura tenga ciertas características, todos hacen este llamado, y lo que estamos viendo es que no fueron atendidos, ni fuera atendida la sociedad. Es otro de los grandes problemas. Fue un proceso en el que no hubo una consulta realmente social, una discusión amplia de la problemática. Los procesos de modernización, como todos los compañeros lo están diciendo, y como lo dicen los autores, son procesos que violan los derechos culturales, ¿sí? Incluso el propio proceso de manejo de sitios arqueológicos está generando problemas con las comunidades y violando derechos culturales, y debemos de estar muy atentos a esto. Por eso es que yo digo,
lo que se demanda es una transformación, una modificación. El Instituto Nacional de Antropología requiere una política social para atender los problemas de patrimonio cultural. No es una política técnica de conservación solamente, sino una política de conservación de su entorno social, de su entorno, como Machuca lo dice muy bien, ¿no? Hay que tomar en cuenta a las sociedades. Todas estas transformaciones y todas estas discusiones no entraron en esta discusión de este proceso, quedaron pendientes y seguirán pendientes en la legislación. Entonces, esta reforma que impulsó el gobierno mexicano fue una reforma meramente administrativa, pero con claras tendencias, como también lo marcan todos los autores, de privatización, de introducir los bienes culturales, no solo el patrimonio, ¿no?, a las redes mercantiles y comerciales. Y es la lucha que se está dando. Y a contraparte, ¿sí?, los derechos culturales no se están atendiendo desde el Estado, pero las comunidades, los pueblos están resistiendo y están manteniendo una defensa de sus derechos culturales. Como lo dice Écar, las comunidades zapatistas, el movimiento cooperativista de la Sierra Norte de Puebla, Cherán, en fin, son proyectos de los propios pueblos, porque los derechos culturales no son unos derechos que se van a otorgar magnánimamente por el Estado. Son derechos que luchan los pueblos y que están tratando de mantener y conquistar. Los pueblos originarios del Distrito Federal, defendiendo sus espacios ante el avasallamiento urbano, ¿sí? Entonces, el tema sigue abierto. El tema, hoy más que nunca, es un tema de discusión vivo, un tema necesario de discusión. Y nosotros, como antropólogos, como científicos sociales, como trabajadores de la cultura, estamos obligados a mantener la discusión, a mantener la visión crítica que siempre hemos mantenido a estos procesos que nos imponen, y a hacer el cuestionamiento. Por eso yo celebro mucho este número de Diario de Campo. Yo creo que se debe de seguir escribiendo, se debe de seguir reflexionando y se debe de seguir estudiando los procesos de derechos culturales en nuestro país. El tema no se ha agotado con que los diputados hayan alzado la mano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a compañero Daniel Almar por sus comentarios, y como bien dice él, estas presentaciones pues tienen la idea de abrir el debate sobre ese tema. De hecho, el número, ya se dijo también por la doctora Raquel, tiene esa pretensión de que se abra el debate, y pues yo quisiera ver si alguien quiere tomar la palabra. Yo tengo una idea que quisiera expresar, porque me parece que como cuando se dio la ley de cultura, estamos otra vez atrasados, la inercia del tiempo nos lleva mucho, pero está discutiendo el TLC, y uno de los temas centrales que hay en el TLC es la cultura, los bienes culturales, el patrimonio cultural, el patrimonio biocultural. Y no hay, pues no sé, ¿no? Yo he escuchado en la prensa que los empresarios tienen su oficina de al lado ahí para que los consulten, pero no sé si hay alguien de cultura ahí al lado también para que los consulten. Creo que es como una obligación también que tenemos, pues, de abrir este debate y ver si podemos generar propuestas hacia allá, ¿no? Es una idea. Pero la idea no era que yo hablara, sino que ustedes, no sé quién quiera tomar la palabra, compañeros del público. Los compañeros
articulistas, no les gustaron los comentarios, no sé, hay que decir algo. ¿Quién dice yo? Nadie. ¿Nadie quiere decir nada? Anímense, anímense. A ver, ¿premios? No. No, pues si no se animan. A ver, ¿libros? Bueno, si no, me imagino que el tema pues sí preocupa. Si nadie dice nada, pues le damos las gracias por su participación. ¿Todavía? Ah, es que entendí mal. Me hicieron una seña y pensé que ya se habían acabado las revistas. Me está diciendo que impresas todavía hay algunas acá a la venta. Este es un precio módico, hasta donde entiendo. Y también es en electrónica, pues la encontramos en la sección de revistas del INAH, ¿no? No habiendo otra cosa que decir, muchas gracias por su presencia, muchas gracias a los comentaristas, y bueno, que sea el espacio para abrir y continuar el debate sobre los derechos culturales. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, compañeros, compañeras, una omisión imperdonable de mi parte, pero tenemos vino de honor, por favor, no nos vayan a dejar con él. Después de eso sí van a querer tomar.